Hola, muy buen día. Gracias por acompañarnos una vez más aquí en Dejes TV. Recuerda que Dejes TV te ve aprendiendo y como ustedes saben, ya estamos por cerrar el ciclo escolar. Y bueno, claro, es un orgullo para nosotros tener a nuestros chicos de tercer año de diferentes escuelas secundarias técnicas, ya que ellos nos comparten sus experiencias que han tenido a lo largo de estos 3 años. Y bueno, el día de hoy nos acompañan los chicos de la Escuela Secundaria Técnica número 99. Con más ganas, chicos, los chicos de la Escuela Secundaria Técnica número 99. Perfecto, se notan esos ánimos a pesar de que el día está un poquito nublado y lluvioso, pero bueno, gracias por acompañarnos, gracias por venir hasta acá y vamos a empezar a platicar un poquito, pero antes de que empecemos con esta plática, iniciamos por presentarnos. De ese lado, por favor, tu nombre, compañero. Mi nombre es Eder. Mi nombre es Azul. De este lado. Yo soy Moisés. Mi nombre es Tania. Mi nombre es Regina. Muy bien, chicos. Bueno, ustedes ya son de tercer año y bueno, vamos a empezar a platicar un poquito de su experiencia en la escuela. ¿Cómo se han sentido a lo largo de estos 3 años? Bueno, a lo largo de estos 3 años, la verdad, me he sentido muy cómoda, claro, con mis altas y con mis bajas, pero gracias a mi escuela y a mis profesores he tenido una muy amena estancia en la secundaria. ¿Alguien más? Creo que es una experiencia muy, muy agradable, una etapa de nuestra vida que sin duda nunca, nunca vamos a olvidar. Hemos vivido muchas, muchas, muchas cosas juntos, con amigos, con los maestros, y creo que eso se queda marcado en nuestras vidas siempre. Pues para mí ha sido una gran etapa, he aprendido muchas cosas y pues creo que me han enseñado a convivir más con mis compañeros y así unir más lazos de amistad con ellos. Pues igual para mí ha sido una experiencia bastante bonita, es una etapa de crecimiento y donde más te conoces como persona, así que pues estuvo muy bonito. Muy bien, chicos, ¿están de acuerdo que el primer año cuando ingresan tienen un curso antes de que ingresen totalmente, que es el PAME? En el PAME, ¿qué es de lo que se acuerdan? ¿Una experiencia, una vivencia bonita que hayan tenido en el PAME? Bueno, a mí lo que me pasó es que el día del PAME, la asistencia contaba mucho, porque si llegabas temprano te ponían en tal grupo, un ejemplo. Si llegabas temprano, al grupo 1. Pero lamentablemente yo llegué un poco tarde. Ok. Y pues ya me sentía solo, pero estuvo bien porque le hablé a mi compañero de enfrente y desde ahí nos empezamos a llevar bien. Cuando ya nos pasaron al salón fue diferente porque ya conocía a alguien, a varios, entonces ya fue como encontrarme y no sentirme tan solo entre tanta gente nueva que conocí. Yo creo que eso es algo muy padre dentro de lo que es nuestra comunidad de técnicas, ya que, bueno, a ustedes, que como toda etapa, ¿no? Cuando sales de la primaria, vas a la secundaria, ahora que ustedes salen y entran a otro nivel, pues se siente como que ese cambio, ¿no? Yo creo que eso es algo muy bueno porque quieras o no, siempre existe el miedo a algo nuevo, ¿sí o no, no? Te dices, ay, ya voy a hacer esto, pero ¿qué tal si no funciona? ¿Qué tal si me pasa esto? ¿Qué tal si, no sé, cualquier cosa que nos pasa por nuestra cabeza? Yo creo que esto es algo muy bueno para que ustedes les ayude como a su compañero, como una unión, un lazo de que empiezan a hacer amistad. Y bueno, conocieron ahí a sus compañeros con los que siguen hasta ahorita, amistades que siguen hasta ahorita, cuéntenme. Yo sí, bueno, cuando entré, yo sí llegué súper temprano. Ok. Y, estaba en el primer grupo, en el grupo 1. Entonces, la compañera que estaba atrás de mí me preguntó, oye, ¿sabes qué dijo el director? Porque estábamos en una ceremonia y yo, no alcancé a escuchar. Y desde ahí empezamos a hablar, fue como que nuestro acercamiento. Uh-huh. Y cuando ya entramos a la escuela, seguimos siendo amigas. Los primeros 2 años no nos tocó juntas, pero okay. Este último año sí, seguimos siendo amigas. Y ay, qué padre, ¿no? Sí, sí, sí. A pesar de que, bueno, no estuvieron en el mismo grupo, pero bueno, dices tú, la amistad siguió y ahora que ya están juntas en el mismo grupo, o sea, más, ¿no? Sí, eso es algo muy padre. ¿Alguien más me quiere platicar una experiencia del PAME? Pues yo recuerdo que el primer día mis papás tuvieron que ir, pero como estaban trabajando y se nos había olvidado la fecha, pues no pudieron ir y yo estuve en servicios todo el día, pero después, okay, el segundo día, pues Tania y yo somos amigas desde muchos años antes,
Entonces llegamos juntas y ya pues no me sentía tan sola, era como de, ah, pues tengo a alguien, ¿no? Ajá. Pero ya después me dieron mi grupo y fui conociendo amigas y así. Bueno, a ver, entonces platíquenme, ¿ustedes dos se conocen desde antes de la etapa secundaria? Sí. ¿Desde cuándo se conocen, chicas? 5 años, más o menos. Guau, son primas, no, entonces... Vivimos en ah, ok, lugar. Perfecto. Ok, son vecinas, entonces ya tienen años de conocerse, ¿no? Sí, muchísimos. Ay, qué bonito. O sea, dense cuenta, ¿no? Cómo hay amistades que realmente perduran. Como dicen, si una amistad dura más de 10 años, dura toda la vida, ¿no? Sí, sí. Felicidades, chicas. A ver, ¿algo más que me quieran platicar? Y bueno, creo que tuvimos la suerte de que nos tocara en el mismo grupo y en el mismo taller, o sea... No, no, bueno, el destino las hizo amigas, pero la vida las hizo hermanas, ¿no? Sí, por ahí, o sea, dicen algo así, es muy cierto, ¿no? Y qué padre. A ver, síguenos platicando. Ah, bueno, pues yo entré y... También entré tarde a PAME, entonces pues me dijeron, no, pues ¿qué taller quieres? Y le dije así como, no, pues yo quiero soldadura, porque me había dicho que ella se quedaba en soldadura. Ok. Pero pues me enteré que había dos grupos que se dividían en el taller de soldadura, que son el E y el F. Y yo, no, por favor, que me toquen en ella. Y sí, justo me mandaron a su salón. Y cuando entré la vi y fue como, wow, aquí estaba. Perfecto, muy bien. Y bueno, qué padre, ¿no? Digo, independientemente de que ya son muchos años de que sus compañeras se conocen, creo que las vivencias en esta etapa las ha unido mucho más, ¿o me equivoco? Digo, porque es una etapa muy bonita, a mí me gustó, mi etapa de secundaria la amé también. Entonces, platíquenme, bueno, primero pasamos con el compañero, platícanos algo más, que te acuerdes tú del PAME. Del PAME, por ejemplo, me acuerdo que igual el primer día hice un amigo en la fila, porque bueno, o sea, primero nos formaron en el patio, o sea, había muchos niños, y recuerdo que le empecé a hablar porque nos pidieron que hiciéramos una fila, o sea, así derechita y todo, y nadie se acomodaba. Y entonces recuerdo que él volteó y me dijo, oye, creo que no saben hacer filas. Y yo me empecé a reír, le dije, sí, ya lo noté. Y ahí nos empezamos a hablar y nos tocó en el mismo grupo, en el PAME. Pero ya después lo pusieron en otro taller, pero igual todavía lo... No, sigue la amistad. Sí. Qué padre, ¿no? Yo creo que es algo, como les comentaba, es algo muy padre que hacen nuestra comunidad de escuelas secundarias técnicas para que se siga haciendo ese lazo y sigan habiendo lazos de amistad y compañerismo, a pesar de que estén o no estén en el mismo grupo, ¿verdad? Y cuéntenme, ¿cómo fue que decidieron o que les dieron a elegir su taller? ¿O cómo fue que llegaron al taller en el que están y en qué taller están? Bueno, yo estoy en el taller de informática. Y la verdad lo había elegido porque a mí siempre me ha gustado eso de las computadoras y siempre he tenido la oportunidad de tener una. Entonces, investigué y me dijeron que en ese taller nos enseñaban a hacer, bueno, a manejar varios distintos de programación. Y, bueno, fue mi primera opción. Sí me quedé. Ok. Y la verdad estoy muy agradecida de elegir ese taller porque sí me enseñaron a manejar. Bueno, ahorita actualmente sé manejar 3 programas y pues me siento muy feliz. Es muy bien. Hago una corrección, ya no son talleres, son laboratorios. Discúlpenme, fue mi error. Laboratorio, tú, platícanos de tu laboratorio, por favor. Bueno, yo estoy en el de estructuras metálicas. Recuerdo que cuando entramos al PAME, pues con mi compañero. Ok. Lo conozco también desde la primaria. Entonces, al momento de escoger, porque nos hacían un cuestionario, era como de aptitudes, entonces de ahí dependía en qué laboratorio te ibas a quedar. Ok. Entonces, yo pensaba que mi compañero y yo ya no nos íbamos a quedar, jamás, ya no nos íbamos a ver. No. Pero por suerte me quedé en estructuras metálicas junto con algunos de nuestros compañeros presentes aquí. Ay, qué padre. Muy bien, bueno, a ustedes dos creo, ¿no? ¿Están juntos? Ellos cuatro. Bueno. Y tú platícame, ¿cómo fue que llegaste a ese laboratorio? Pues de hecho... Yo ni quería ese laboratorio, ¿no? Yo había puesto como primera opción dibujo, luego máquinas y luego estructuras metálicas. Y no sé por qué me tocó ahí, pero de hecho hasta fue bonito porque tuve un maestro en primero que me enseñó demasiado y me enseñó a agarrarle bastante gusto al laboratorio. Al laboratorio. Y pues conocí a mucha gente bastante, bastante agradable y... Y no me buena onda. Que me haya quedado ahí aunque no quisiera. Muy bien, qué padre. Y de este lado, chicas. Bueno, tú ya más o menos nos platicaste cómo fue que llegaste, dijiste, ay, sí, ahí, y lo lograste. ¿Y tú? Pues, como comentaban, nos hicieron un examen y, bueno, también como mi compañero no quería esa opción,
pero ya cuando me asignaron el taller, la verdad, pues sí me gustó y pues ahorita estoy bien, o sea, estoy contenta y me agrada mi laboratorio. Muy bien, chicos. Y bueno, dentro de estos 3 años en su laboratorio, alguna práctica que hayan realizado que se acuerden y les haya gustado mucho, igual alguna experiencia en el laboratorio o algún tipo de cuestión que recuerden. Pues yo me acuerdo que en primer año, la primera práctica que hicimos fue una casita macetera, teníamos okay. que sacarla. Y me acuerdo mucho que era así como que Tania y yo era como de, ah, vamos, corre, corre. Y salíamos a soldar y así bien contentas, ¿no? Y bien emocionadas uh-huh. por terminar nuestra casita. Ay, qué bonito. Creo que hacer esa casita fue como agarrarle mucho, mucho gusto a mi laboratorio. Porque, o sea, literal, yo iba con mi cajota de herramientas a mi, uh-huh. a mi laboratorio y bien emocionada porque yo iba a soldar, ¿no? Y pues, ya lo sé hacer, sí, y yo puedo. Nadie me va a vencer. Ah. ¿Y tú, compañero? Pues, de hecho, igual el mismo, porque pues como ya dijeron, el empezar a practicar la soldadura como tal me hizo que me llamara bastante la atención. Y, de hecho, el aquí presente Eder me enseñó a soldar porque no me sabía muy bien. Y ya me enseñó, y pues le agarré mucho gusto. Igual yo llegaba con una emoción, tenía una cajita que uh-huh. se parecía a la de Bob el Constructor, ¿me acuerdo? Ok. Todos felices con sus cajas. Vamos a soldar, compañeros. Ah. Sí. Perfecto. ¿Y compañera, tu laboratorio? Yo estoy en otro laboratorio. Ajá. Pero la verdad, no puedo decir una porque hemos hecho muchas, pero sí puedo decir que el programa que más me ha gustado ha sido el que actualmente estamos programando, que es el de Karen. Ok. Porque sí, es cuestión de lógica, también es cuestión de pensar, y eso me agrada bastante, porque no solo es como sentarte a una computadora y escribir. Y hacer algo, nada más, por inercia. Sí, claro, es completamente, tenemos que poner instrucciones que junto con otra vayan a hacer otro movimiento, entonces también es mucha lógica, y la verdad eso me gusta mucho. Muy bien, perfecto. Ah, bueno, yo creo que como tal la actividad o el proyecto, no puedo escribir uno, pero sí cuando empecé a soldar, porque recuerdo que el profesor primero uh-huh. nos daba teoría, nos decía, se hace de esta forma, ta, ta. Entonces te preguntaba y veía quiénes ya estaban preparados. Entonces cuando me toca a mí, es así como esa cosquillita de decir, sí, ¿cómo le va a pasar? Es diferente, ¿no? A veces te da, como dices, como siempre, el miedo, nervio a algo nuevo, ¿no? Sí. Al cambio, es, ¿cómo lo voy a hacer? Y recuerdo que, bueno, en soldadura, lo que pasa es que si acercas mucho el, se llama electrodo. Ok. Si los acercas mucho, se pega por la electricidad. Entonces, entonces cuando yo voy la primera vez, pues no podía porque se me pegaba. Sí, profe, no puedo. Sí, y era algo, fue algo bonito porque sí te sirve. Claro. Lo puedes ocupar en algún momento. Y pues eso es lo que más me gustó de mi taller, aprender a soldar. Yo creo que todas esas enseñanzas dentro de los laboratorios, sea el que ustedes están o en el que la compañía está, yo creo que cada laboratorio dentro de las escuelas secundarias técnicas son buenas. ¿Por qué? Porque te enseñan dentro de lo que es tu laboratorio algo nuevo. Por ejemplo, ustedes el día de mañana ya saben soldar algo. O sea, cualquier cosa, no te preocupes, yo te echo la mano, mamá, ¿no? En casa, las niñas, los niños. Tú en los trabajos, más adelante, apoyar a tus tías, primas, hermanas, no sé. Entonces yo creo que es algo muy bueno dentro de todos los laboratorios que existen en nuestra comunidad, porque son enseñanzas que no se quedan, ay, nunca las voy a volver a usar. No, al contrario, son enseñanzas que se les va a quedar toda la vida. Y hay compañeros, como ustedes saben, que salen y de lo que aprendieron en la técnica siguen estudiando, y hay veces hasta ellos mismos ponen su negocio y mira, ¡fum!, crecen muchísimo, muchísimo. Entonces, yo creo que felicidades, chicos, qué bueno que les haya gustado. Es algo que van a tener un aprendizaje toda la vida. Y bueno, platíquenme de otra cosita, materias. ¿Qué materias son las que más les ha agradado al transcurso de estos 3 años? Bueno, a mí mi materia favorita es historia. Me gusta mucho la historia de México. No soy tanto como de recordar las fechas exactas, me cuesta un poco de trabajo. Okay. Pero en la escuela me tocó una maestra a la cual yo le agradezco porque se nota que le gusta su trabajo. Se nota que le gusta explicar historia. Entonces, el que a ella le guste su trabajo hace que lo explique de una manera muy buena y agradable, ¿no? La disfruto. La agradezco uh-huh. mucho que disfrute dar la materia porque le entiendes mucho mejor.
Okay, bueno, saludos a la maestra de historia, de la compañera. De este lado, ¿quién nos quiere platicar qué materia? Creo que las materias que siempre, o sea, que me han gustado más de toda la secundaria han sido tres, y son física, química y matemáticas. O sea, wow. Son como las materias que todos dicen así como, no, ¿por qué? Ajá, no, yo mate no. Ah, sí, pero, no, o sea, es lo mío. Cuando ya estás como dentro de ellas, o sea, como cuando ya las estás estudiando y ya sabes más o menos cómo es el rol de cada materia, les agarras como pasión o no sé, bueno, algo, ajá, sí, como en lo que, personal, ajá. A mí me pasa eso, y más con la materia de física, porque me tocó un profesor muy bueno, muy bueno, y también actualmente en tercer grado me tocó un maestro de matemáticas también muy eficiente, okay. Te apoya en todo, y la maestra de química es mi tutora. Okay. Y también nos apoya en todo lo que no entendamos, nos explica muy bien, y lo que más me gusta es ir al laboratorio. Sí, ¿no? Está algo muy padre, ¿no? Sí. Porque ahí es cuando llevas a cabo no solo la teoría, sino te das cuenta así en vivo y a todo color de la práctica y de todos los fenómenos. Ajá, en todos los fenómenos. Muy bien, compañera. Pues de igual manera, también me gustan esas tres materias. Bueno, en primero no teníamos ninguna de esas más que matemáticas, y me llamaba mucho la atención geografía. Me gustaba la forma en que el maestro nos explicaba y nos enseñaba las cosas. Me acuerdo que una vez nos enseñó con unas galletas. ¡Órale, qué padre! Estuvo súper padre. Pero pues sí, me gusta mucho matemáticas, física y química, que es de muchos procedimientos. Y claro. Al principio sí es como de, ¡ay, qué es esto! Las fórmulas, ¿no? Así, esta fórmula para esto, y esta para acá, y esta para eso. Pero ya cuando le entiendes, pues te es fácil. La onda y ya pues, empiezas a pues hacerlo así súper bien. Y pues me gusta mucho. Muy bien, compañero. Pues yo, a diferencia de mis compañeros, no soy muy bueno con eso de las fórmulas y eso. Y de hecho, digamos que la materia que más me ha gustado sería como que no muy común, que es formación cívica y ética. Órale. Porque, por ejemplo, en este año que nos enseñan acerca de los artículos y la constitución, eso me llama bastante la atención, porque pues en sí la política como tal me interesó bastante, y que pues en mi familia, pues, mi papá como que siempre me ha inculcado mucho de eso por su trabajo. Ok. Entonces, pues, formación es como de las materias que más te llaman la atención. Muy bien, eso es algo muy bien, porque te enseñan un montón de cosas, ¿no? Igual valores, ética, profesionalismo, etcétera. Muy bien, chicos. ¿Qué más me quieren platicar? Ahora yo no les pregunto. Ustedes díganme, ¿qué me quieren platicar? ¿Una experiencia que tengan en la escuela, en un festival, una convivencia, algo por el estilo, concursos, torneos, esas cuestiones? Bueno, de torneos sí les okay. puedo platicar muchas cosas. Ok, tú platícanos. Yo cuando entré a la secundaria siempre uh-huh. busqué entrar a la selección de la escuela, pero nunca pude. En primero, porque era muy pequeño. Okay. En segundo, porque no hubo forma de que yo pudiera entrar. Pero este año, en tercero, se pudo dar, y de maravilla. Yo creo que por eso disfrutaba tanto jugar con mis amigos. También Moisés estuvo. Fueron de las experiencias más bonitas, porque era esa cosquillita de decir, mañana contra quién vamos, o vamos a jugar y vamos a dejarlo todo en la cancha. Ay, qué hermoso. Porque ajá. es no solo representar a... Son de esas veces que sientes... Orgullo. Ajá, orgullo, sientes uh-huh. la camiseta y dices, por mi escuela, representando a ellos, sí. porque sé que si gano, voy a poner el nombre de mi escuela en alto. En alto, entonces, claro. Son experiencias muy bonitas, más aparte que conocí mucha gente, bueno, mis compañeros de equipo. Okay. Algunos no les hablaba, pero terminé haciéndome muy buen amigo de ellos. Buena amistad, claro. Y pues son recuerdos que jamás voy a olvidar. Ay, sí, son cosas que no se olvidan, la verdad, a mí. Yo también tengo muy bonitos recuerdos de la secundaria. Compañera. Bueno, de hecho, en primer año, dos de mis compañeros, otros dos compañeros y yo, venimos a Radio DG en primero. Okay. Y la verdad fue una experiencia muy padre, porque fue como de, wow, vamos a salir en la radio. Uh-huh. Sí, y sí, sí. Fue algo que a mí me motivó, porque estas pequeñas cosas a las que la escuela nos da la oportunidad de exacto. ir y de participar en ello, que tal vez en un futuro nunca se me hubiera presentado la oportunidad de una estación de radio o estar en la tele, es uh-huh. algo que agradezco a mi escuela, porque hace que esos pequeños detalles hacen que me interese y que te motive. Me motiva, exacto. Uh-huh.
Está muy padre, ¿no? El día de mañana, chicos, así pasen 3, 4 años, ustedes van a seguir viéndose ahí en YouTube. ¡Ay, mira! Vamos a salir de tercer año. Ya, sí. Y de este lado, ¿qué nos pueden platicar? Pues, a mí, de mis mejores experiencias ha sido el torneo de voleibol. Recuerdo que, pues, hacían falta chicas para el torneo y hicieron una convocatoria. Y pues yo no estaba muy animada y Azul me dijo, pues vamos, vamos. ¡Anímate, vamos! ¡Anímate! Y yo me dijo, bueno, está bien. Y ya abajo, calentando, me gustó mucho y me llamó la atención. Pues ya, yo di todo de mí para poder, quedarme. Y pues sí, efectivamente me quedé en el equipo. ¡Qué padre! Y pues estuvo muy padre la experiencia, estuvimos entrenando mucho. Ganamos los partidos de delegación. Y ya después, hasta que terminamos en el distrital, pero bueno, lamentablemente quedamos en segundo lugar, pero pues... Pero bueno, es segundo lugar, ganamos. Felicidades. Gracias. Y sí, dimos todo en la cancha y nos esforzamos y pues llegamos hasta allá. Muy bien, qué padre. Veo que aquí su escuela así es de bien entrona y vamos a darle sí, con claro. Todo y vamos, sí se puede. Compañera, ¿tú qué quieres compartir? Bueno, pues creo que también una experiencia muy bonita que viví junto con Azul y Eder fue venir a la radio de GEST. La verdad, eso me ha quedado marcado mucho porque fue como ensayar mucho tiempo, bueno, varias semanas, para soltarnos un poco, para... Dejar el nervio. Exacto, para tranquilizar nuestras ansias sí. de wow, voy a salir en la radio y esas sí. cosas, ¿no? Pero, o sea, sí me gustó muchísimo. Aparte, nuestro como apoyo fue el maestro de geografía que tuvimos en primero. Y la verdad es... Es muy buena onda ese maestro y le tengo mucho aprecio. Muy bien, compañero. Pues igual de mis experiencias más bonitas fue lo de jugar para la selección de mi escuela. Pero bueno, yo sí tuve la oportunidad en primero de jugar en la selección. Pero me acuerdo que esa vez nos eliminaron, en el primer partido ya quedamos fuera, ya no volvimos a jugar. Okay. Y entonces en tercero, cuando fui a hacer la prueba... Todavía tenía la espinita de no quiero que me vuelva a pasar esto. No, yo voy por todo y yo con voy todo. Por todo y ya, pues sí, siempre intenté dar lo mejor de mí. Pues afortunadamente, Eder siempre me apoyó, compartíamos posición. Qué padre. Entonces, cuando yo me sentía mal, así como de me equivoqué o así, siempre lo tenía el que me decía, no, pues se cae. Sí se puede. Sí se ya puede. Ve, qué bonito. Qué bonito es el apoyo que se dan entre compañeros, que los profesores de las escuelas les dan a ustedes, chicos, que los motivan. Y claro, como ustedes se pueden dar cuenta, este espacio no es solamente para cuando nosotros les hagamos la invitación. Este espacio, y se lo digo a todos ustedes que nos ven, este espacio es para... todos ustedes que quieran venir, no esperen a que nosotros les hagamos invitación, profesores, alumnos, este lugar es para ustedes, cuando quieran presentar algo, las puertas de GSTV están abiertas, ¿sale chicos? Gracias. Y bueno, los felicito porque han tenido unas experiencias muy bonitas, estos 3 años han sido muy padres, espero que se lleven lo mejor de su escuela y me da mucho gusto ver que... pues que le tienen un gran cariño, afecto, tanto a profesores, compañeros, escuela, y bueno, ni se diga, a sus padres igual, porque los han apoyado. Sus papás, por último, díganme así de rápido, ¿qué es lo que les decían sus papás al entrar a la secundaria? Al entrar a la secundaria, me dijeron, échale ganas. Ok, ¿consejos, algo así? Pues... recuerdo que cuando fui a hacer mi examen, lo primero que me dijeron fue como, por favor, échale ganas, concéntrate, vas a ver que te vas a quedar y así. Y pues últimamente pues me han estado también apoyando por Comipems y todo eso. Exactamente. Ah, sí, siempre cierto. Siempre han sido un gran apoyo, la verdad. Muy bien. ¿De ese lado, compañera? Pues sí, más que nada me dijeron que me adaptara a la escuela, que pues es algo primordial, ¿no? Porque pues en base a eso ya es como, depende cómo te vaya. Y pues sí, me adapté y me va bien. Muy bien, compañero. Pues mi mamá siempre me dijo así como de que si yo me propongo algo lo voy a cumplir, entonces siempre mi mamá ha sido de échale ganas, yo sé que tú puedes y esas cosas que dicen las mamás. Querer es poder, hijo. Exacto. Sí, compañero. Bueno, yo creo que lo que me dijo mi papá fue... tú tranquilo, porque es un cambio. Claro. No vas a conocer a nadie, pero tú tranquilo, vas a ver que las cosas se van a dar y disfrútala, porque sí, me decía mucho mi papá, disfruta la secundaria, es una etapa muy bonita. Ay, y sí, lo qué fue, hermoso. Y lo es sí. todavía. Entonces, pues, es eso, ¿no? Que la disfrutes.
Ay, voy a llorar. Bueno, por último, y qué bueno que se acaben al tema lo de Comipems. Ya falta poco, chicos. ¡Uy, qué nervios! Pero bueno, sé que están muy bien preparados. Igual, échenle ganas, sigan estudiando estos días que les restan para hacer su examen. Y bueno, no es nada fácil, pero un agradecimiento que le quieran dar a sus profesores en el apoyo que les han dado, claro, porque los han apoyado para Comipems, me supongo. Yo sí quiero agradecer en general a todos los profesores, porque ellos, sea poco o sea mucho, han aportado algo a nosotros. Ellos siempre han dicho que nosotros somos como una pequeña semilla y ellos son el agua, o el sol, o el ambiente. Entonces, quiero agradecerle todo a mis profesores porque sembraron algo en mí. Y ya sea algo sentimental como profesor-alumno o ya sea algo académico. Entonces, la verdad, estoy muy agradecida con todos y cada uno de mis profesores, porque la verdad todos los maestros que tengo y he tenido son unos excelentes profesores que están completamente capacitados, y pues muchas gracias. Ok, ¿quién más nos quiere decir unas palabras? Pues creo que sí queda mucho por agradecer para ellos, principalmente, que son los que conviven y nos toleran, literalmente nos toleran, porque en verdad no es fácil tener tantos niños y seguir siendo excelente y dedicado con tus alumnos. En verdad aprecio mucho, mucho eso. Son unos excelentes maestros, la verdad. Me gustan mucho todas las enseñanzas que nos han dado. Principalmente el que nos hayan apoyado estas semanas para no llevar tanta presión, para estudiar con tranquilidad para el examen de Comipems. Ok, muy bien. Pues yo agradezco a todos los maestros por apoyarnos y pues por habernos enseñado. De alguna manera a mí me marcaron mucho tres maestros, que fue el profesor de matemáticas que tenemos actualmente, que se llama Aldama. Nos dio muchos tips, nos enseñó maneras de resolver cosas más rápido y así para pues tener ahorrarte más tiempo. Ahorrar tiempo. El profesor Bernabé de formación, pues sí, nos dio muchos tips, creo que él fue el que él nos guió en eso de Comipems, nos dijo, pues ya regístense, ustedes tranquilos, lleven esto y cosas así. Órale, qué padre. Y por último, la maestra Teresita de Español, es nuestra tutora, y pues ha visto mucho por nosotros, nos dice, ustedes esfuércense, échenle ganas, ustedes pueden, y pues cosas así. Muy bien. De hecho, yo igual iba a mencionar a esos tres maestros porque, como mencionó, por ejemplo, con el maestro de cívica, el profesor Bernabé, siempre, desde que empezamos terceros, él nos dijo que él siempre iba a ser el que nos iba a guiar y nos iba a apoyar con todo lo que respecta a este examen. Okay. Y así lo ha sido, así de pidiéndonos nuestra boleta credencial, diciéndonos que nos registremos, apoyándonos siempre, estando atrás de nosotros. Resolviendo dudas, todo, todo. Y igual la maestra Teresita, nuestra maestra de español, nuestra tutora, siempre nos ha motivado a que pues creamos en nosotros mismos, en nuestras capacidades y así. Y por ejemplo, con el maestro de matemáticas, yo, como ya había dicho, no soy muy bueno en eso, pero siempre ese maestro ha tratado de apoyarme y de que no me vaya mal. Y pues una vez me dijo que él creía en mí y que nos faltaba que yo lo hiciera, eso me... Claro, mucho apoyo y ánimo, ¿no? Para que tú puedes. Y por último. Bueno, yo quiero decir que cada maestro tiene su toque, se podría decir, algo que te va a dejar. Todos los maestros, yo creo que les gusta su materia y eso es lo que importa, porque te transmiten, como lo había dicho Azul, te transmiten esa emoción, ese placer de aprender esa materia. Puedo decir que el profesor Aldama es muy bueno. Como lo habían mencionado, te enseña de otra forma las matemáticas, porque hay ese tabú de que matemáticas... Ay, ajá, bueno, sí. Y no, yo siento que es, hay que darle la vuelta, dejar los... Esas ideas atrás. Y pues cambiar la dinámica, y creo que nuestros profesores han hecho eso, y por eso siento que aprendí muchas cosas buenas, en especial en ciencias, porque sí me gusta, de por sí soy nerd. Y pues va, desde primero hasta tercero, nos tocaron muy buenos maestros que dejaron algo en nosotros. Entonces, pues, gracias a cada uno de ellos. Muy bien, chicos. Bueno, pues ya estamos terminando el programa. Pero, bueno, antes de despedir el programa, les pido que, por favor, me digan qué es lo que ustedes se llevan de la escuela en una palabra. Aprendizaje.
Experiencias. Yo creo que yo me llevo felicidad. Ok, muy bien, chicos. Bueno, ya muchas gracias por habernos acompañado, por habernos compartido todo lo que han vivido en estos 3 años. Espero que les haya gustado por último venir a este espacio de Dejes TV a compartirnos esto que nos han traído. Y bueno, vamos, es hora de despedirnos, vamos a mandar nuestros saludos a quienes ustedes quieran. Iniciamos de este lado, compañera, por favor. Tus saludos van para... Pues para mis papás, mi familia y todos mis maestros. Y el director y la subdirectora. Ok. Bueno, sí, principalmente quiero mandar saludos al director Carlos Zúñiga, a la maestra Aide, que es la subdirectora del plantel. Y también quiero mandar saludos a mis padres y a todos mis maestros que siempre me han apoyado, principalmente a la maestra Berenice, que le tengo un gran aprecio, y al profesor Aldama. Ok. Yo igual un saludo a mis papás, a mi perro, que lo amo. Y de maestros, especialmente a la maestra Teresita, que siempre ha sido como... Yo la he considerado durante este año como una segunda mamá para mí. Ay, qué padre. Y para mi amigo Patricio. Muy bien. De este lado, compañera. Yo también quiero mandarse saludos a mi papá, a mi mamá, a mi hermana, a mi familia en general, a todos mis amigos, igual a todos mis profesores, en especial al profesor Aldama y a la profesora Teresita, que siempre me han apoyado a todos y siempre nos han dado esa seguridad que en algún momento nos falla o nos falta. Entonces, muchas gracias. Bueno, yo quiero mandar saludos a mis papás, a mi hermanito, que lo quiero mucho, y a todos los profesores, porque todos han dejado algo en mí, entonces... Un saludo, y a todos mis compañeros, que son bien traviesos. Ok. Bueno, yo me despido, yo soy Leslie Flores, les doy las gracias por habernos acompañado en este programa de nuestros alumnos, que es Orgullo Escolar, con nuestros chicos de tercer año. Y bueno, no te despegues, seguimos con más programación, y no te olvides de visitar nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentras como Dejes Educativa, en YouTube como Dejes Media, en Twitter, @tv.educación. Y bueno, no te olvides visitarnos, ahí te vamos a esperar. Claro, van a poder ver este y otros programas de los cuales realizamos. Y claro, no me puedo despedir sin dar un saludo y un agradecimiento al licenciado Manuel Salgado Cuevas, director general de Educación Secundaria Técnica aquí en la Ciudad de México. No te despegues. Y ellos fueron los chicos de la Escuela Secundaria Técnica número 99. Adiós. Bye.